El segmento Pequeñas Voces es patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos. Estamos en nuestro segmento Pequeñas Voces. El día de hoy estamos acompañados por Bianca Corea de Educo, que nos estará conversando sobre el derecho a la participación. Bienvenida, Bianca. Cuéntanos un poco sobre ese derecho. Gracias por haberme invitado. Sí, hoy vamos a hablar sobre el derecho a la participación. El derecho a la participación es tan relevante que también es uno de los principios de la convención, ¿verdad? Que está regido de la Convención de los Derechos del Niño. Y generalmente la participación la relacionamos con que salgamos en un acto, en un festival, cantando, declamando un poema, bailando o dando unas palabras. Generalmente con eso relacionamos la participación del niño y la niña. Pero el derecho a la participación es tan amplio que va mucho más allá de eso. El derecho a la participación incluye la incidencia que tiene cada una de las niñas y niños en las decisiones. En temas, por ejemplo, que son importantes, por decirle algo, puede ser, yo puedo participar dentro de mi familia en las decisiones que se toman en torno a mi educación. Yo puedo transmitir cómo me siento, qué me está afectando, qué considero que es mejor para mí, pero estoy participando activamente. Esa es una de las formas en las como yo puedo participar. ¿Qué otra forma? Generalmente también cuando se habla en todo el tema de derechos de la niñez, es importante tomar en cuenta a lo que dicen los niños y las niñas. Es otra forma activa de participar para que se puedan generar cambios también en la sociedad, porque no podemos pretender que vamos a lograr cambiar algo sin escucharles, sin darle esa apertura, y es necesario que existan todos estos espacios de debate, de conversación, para que ustedes puedan participar. Entonces, ese derecho, esa forma de participación, la que se busca, no solo es decir, sí, el niño o la niña se está poniendo en práctica sus derechos, porque salen qué sé yo, en un programa, en la escuela y ya participó. No es eso, sino el que puedan ser escuchados, que ustedes mismos puedan decir lo que sienten, lo que piensen. Esa es una participación activa e inclusiva que es necesaria. Como Bianca ya nos mencionó, el derecho a la participación es súper importante en los niños, ya sea en la escuela, en casa o en cualquier lugar donde te implique participar. Yo quiero que me cuenten cómo se sienten ustedes cuando una persona adulta o otro niño o niña les dice que ustedes no pueden opinar sobre X o Y tema. ¿Cómo se sienten? ¿Qué pasa en ese momento? Yo me siento, digamos, excluida. Puede ser que incluso con niños de mi edad me excluyen de una conversación que ellos tienen. Yo sé que, digamos, no es tan educado meterse en una plática así directa, pero pues sí, hay veces que me siento mal y tienen toda la razón. Y me siento a veces, me siento excluida, pero hay veces que, digamos, logro tener la idea, digamos, hablo después con ellos, después de que terminen de hablar de su tema. Yo creo que cuando me pasa a mí, por ejemplo, hoy estamos en grupo y me acuerdo de que, pues la verdad, estábamos en grupo y yo y dos compañeras estaban hablando sobre el tema que íbamos a exponer. Y yo me acuerdo que les dije, chavalas, podemos decir esto y esto, así para que nos fuéramos ordenando. Y me acuerdo que me decían, no, María, no opiné vos. Y yo les dije que sí podía opinar porque era mi derecho. Y yo me sentí ahí muy, pero muy mal, porque la verdad es que a ellos no les gustaría que les dijeran que no pueden opinar. Entonces, si a ellos no les gusta que le hagan, que no lo hagan otras personas. La verdad, cuando a mí me pasa eso, yo me siento mal porque es feo que te digan cosas así, pero hay veces en que las personas también no lo buscamos, porque tal vez nos dicen, no te metas ahorita, hablamos después, y vos seguís hincando en la conversación. Me gustaría preguntarles, ¿por qué creen ustedes que es necesario que se tome en cuenta la participación de las niñas y niños en los temas que le afectan a ustedes mismos? ¿Por qué se debe tomar en cuenta? ¿Por qué deben haber espacios que se les escuchen?
que es muy necesario que nos incluyan en conversaciones para así nosotros ubicarnos y siempre, digamos, compartir con nuestros padres, así sea con amigos. Y creo que es muy necesario, digamos, nos viniste un día, tus amigos te explican y es como un tema de participación constante en tu hogar, en tu escuela o en cualquier lugar. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, si digamos nuestros padres están hablando y nosotros pensamos algo de ese tema y digamos otro día nuestros padres nos dicen vos qué pensás de esto y nosotros pensamos y ellos nos van a decir no está bien eso, entonces yo creo que ellos nos deberían de escuchar para que así nosotros saber si lo que pensamos está bien o está mal. Quiero hacerle una pregunta, ¿qué ha hecho Educo para promover la participación? Bueno, dentro de Educo tenemos proyectos que es meramente para la participación infantil, ¿verdad? Hay un proyecto en la comunidad de Jinoteg, en Tantanlí, que se llama Niñas y Niños Comunicadores, en el cual ellos están haciendo incidencia. De hecho, han logrado en su escuela cambios, han logrado también en su comunidad algunos aspectos que estaban un poco tal vez peligrosos, por así decirlo, en el hecho de un ambiente donde ellos se desarrollaban y jugaban. Vinieron, hicieron una nota, la mandaron a las diferentes entidades que eran las correspondientes y han logrado ese cambio, han logrado incidir positivamente, se les está escuchando y ese es el objetivo, poder alzar la voz de las niñas y los niños. Entonces estamos como en ese constante proceso y que esperamos igual que no solo es responsabilidad de las organizaciones, sino hacer esa llamada, como ustedes lo decían, a sus papás, también a los profesores, los colegios, las diferentes organizaciones que también son garantes de los derechos de las niñas y niños, que también se suman para poder alzar la voz de las niñas y niños, porque tienen mucho que decir y mucho que aportar. Muchas gracias, Bianca, por acompañarnos en este segmento. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de ¡Niños, Cámara, Acción! ¡Woo! El segmento Pequeñas Voces fue patrocinado por Educo, una organización que actúa a favor de la infancia y en defensa de sus derechos.